Hola, locuritas, ¿cómo están? Yo soy Lisa, yo estoy bienvenida a Sandra, a mi canal. Hola, locuritas, ¿cómo están? ¡Ya volví! Bueno, no vamos a hacer bochor nunca, no vamos a hacer bochor. Así. Al día de hoy vine a decirles la primera vez en el Parque de las Aguas. Bueno, miren, ustedes vieron el Parque de las Aguas, Dios mío. Les pongo a contar una historia que vi el domingo antepasado. Que fui a una piscina de los Parques de las Aguas. Y se me hizo bastante bien cosita acá. Acá. Ahí. Voy. El domingo pasado, el sábado pasado, la animamos ahí. Bueno, mi tía y mi abuela y mi tío Carlos tenían planeado llevarnos a mi hermano Manuel, a mi primo Dylan. Tenían planeado llevarnos al Parque de las Aguas. Okay. Llegó el día y mi tía empezó a hablar que vamos a la piscina, que vamos al Parque de las Aguas, y no me invitó. Hasta que mi abuela le dice, llevamos el listo. No, yo fui para pensar con André. Y mi abuela dice, ay, mi negro, este ya está. Y mi tío. Y sí, nos llevamos. Mi tía pidió su que tome pedos paleta mía y de mamá. Y la idea. Dylan, yo, Manuel, yo, Carlos, mi abuela y mi tianera. Fuimos 7 personas a un Parque de las Aguas. Mire, a una 7, sí, bueno. 7 personas fuimos al Parque de las Aguas. Nosotros, mi tía Melanie y mi tía Toti querían ir, pero no quisieron. Mi abuela les dijo a mi tía Toti que fuera. Por WhatsApp, mi abuela le dijo a mi tía Toti por WhatsApp que fuera. Que se iba a traer el saco, que le llevara cualquier cosa, llegará. Bueno, no me acuerdo de lo que decía ahí en el mensaje, pero decía que le trajera pañales, etcétera. Pues, en fin. Y también le dijo a mi tía, la nera le dijo a mi tía Melanie que íbamos para una piscina. O sea, mi tía Melanie estaba advertida que si quería ir o no. Mi tía Toti al final y mi tía Melanie al final no quisieron ir. Entonces nosotros fuimos sin recaudación. Tiramos a la primera piscina. ¡Ey! Hay una parte de olas, hay una parte bajita y hay una parte honda en la primera piscina. Entonces, hay una parte de olas, hay una parte medio bajita que se puede nadar nosotros los chiquitos, y una parte honda. Yo iba a la parte honda porque me gustaba la parte honda.
Bueno, también lo bajito. Pero me gustaba la parte onda y la parte de olas. Que nosotros, pues pensaré, porque hay tres tipos de piscina, porque hay tres tipos de, porque hay tres tipos. Las olas, la parte bajita y la parte honda de la piscina. Hay tres formatos pegadas en la piscina. Ustedes ven una piscina y están al lado de la piscina, es esa. Y tiene un quito, tiene una tortuga, tiene una tortuga, se lo recomiendo. Ese lugar es muy lindo para ir a jugar, bueno, a ir a piscina, a ir a pasear, a ir a partir tortas, o sea, en cumpleaños, y a ir a cualquier presentación. Si quieren, bueno, prácticamente, les voy a dar un ejemplo. Si ustedes llegan a los 10 millones y los 10 millones los quieren pasar en la piscina de las aguas, pueden ir a celebrar. Y pueden pedir una torta y le pueden decir que sí, que le pongan un millón, o sea, el 1 y la empa. Y ya. Por ejemplo, en mi cumpleaños, el 13 de agosto, el cumpleaños de mi hermano y en el mío, mi hermano y yo de casualidad cumplimos el mismo mes. Yo nací unos días antes, unos días después que mi hermano naciera. Entonces, cuando yo nací, mi hermano tenía un año y medio. Mira, ya tiene 13 años. Tiene 13 años, 13 años aguantándolo, 13 años aguantando, 13 años aguantándolo. Y el 11 años aguantando menos. Porque yo tengo 11 y el 13. Entonces fuimos a una piscina. Eso es para cualquier tipo. Si ustedes quieren ir a celebrar, el Día del Padre con su papá, vayan a esa piscina. Vean, les recomiendo para Niquiria. Van para Niquiria, en el estado Niquiria, para. Y coge el bus diciendo Niquiria, Parque del Niquiria. Y ya ahí espera que lleguen al Parque de las Aguas. Bueno, allá nos hicieron esperar, nos hicieron quitar 20 minutos para poder entrar. Entonces les voy a decir algo. Si ustedes me van a preguntar en el TikTok por la canción queda cancelada por problemas de finales en el estudio. Las personas se fueron de viaje, de paseo por allá, a Bogotá. Entonces, no podemos hacer la cuenta. Ellos vuelven en diciembre. Ya no. Como son tus vacaciones, ellos vuelven en julio. O sea, falta un mes para que ellos vuelvan. Pero igual ellos van a llegar cansados de su viaje. Entonces yo no lo quiero molestar. Entonces la canción queda cancelada. Cancelada. Así como lo escucharon. Cancelada. ¿Por qué? Es que yo les digo que voy a hacer una canción. Y yo no les cumplo la fecha. Entonces, he decidido grabar para tener claro. Okay.
después de las... Abre la ventana, ni sabe que qué calor, abre la ventana. No, abre la ventana, abre la ventana. ¿Pero por qué? Porque hace mucho calor. Voy a abrirla. Demasiado, mucho calor. Que estamos en el día de poner un modo. Vea. Ok. Y con el después de la segunda que era. Que fue el río lento. El río lento. ¿Qué fue el río lento? Donde prácticamente fue la segunda parada del río lento. Bueno, la segunda piscina fue el río lento. Y ese río, los muchachos los vigilantes del río lento les dicen que si quiere ir en flotador, o caminar. Nosotros lo fuimos caminando dos veces. Cuando nos llevamos, nos dimos la última vuelta en el río lento. Y después del río lento nos tiramos en un tobogán que te lleva a la corriente. Sí, te lleva a la corriente. Por eso digo que a mí casi me ahogo. Y cuando terminas la parada y te vas y te quieres ir a tu cabaña, sí, hay cabañas y tienes que elegir antes de que llegue el último. Ir en tu cabaña, ¿cierto? Cuando quieras ir a tu cabaña, cuando te quieras parar los pies, te resbala y te lleva a la cuquita. Y después de todo el nos subimos. Bueno, yo, mi primo mío, Dylan Lía, nosotros tres, pero mi abuela nos acompañó. Nosotros tres nos fuimos a una piscina que me gustaba mucho y me quería montar. Entonces prácticamente fui a esa piscina y sí me dejaron entrar. Y era muy lindo, tenía. ¡Ey! Es que tiene una sorpresa. Si ustedes no quieren poner a su bebé a la piscina más honda, pues ahí. Bueno, a la piscina un poco honda. Y lo quieren poner arriba a la más bajita de hondo. O al igual. Eso. Victoria. No. ¿Ayer vino el señor del internet? No. Era de EPM. Era del agua. Era del agua. Y voy a seguir con mi mamá. Ok, después de esa piscina, tenía muchas atracciones, literal. Y tiene otra piscina. Y tiene dos toboganes en la piscina más chiquita. La piscina más chiquita es bajita el agua. O sea, no tiene tanto. Y tiene dos toboganes. Uno se sube a las escaleras y se baja en el tobogán. Ok. Después. Esa piscina. Almorzamos. Primero desayunamos y luego nos montamos a la primera piscina. Desayunamos. Después almorzamos. Como ya nos íbamos, porque hay que agarrar el bus, porque el bus se llena.
nos dimos la última parada del viaje. Y desde ahí acaba toda nuestra aventura. Y nos devolvimos a casita. Y ahí queda nuestra aventura. Les quiero decir algo. Si llegamos a 500.000 likes y 100 personas se suscriben, voy a mostrarles cómo es la piscina, cómo es el tobogán de donde me tiré. Y casi me llevará a correr. Porque en agosto, mami, en agosto vamos para piscina, por nuestro cumpleaños. ¿Ah? En agosto, el 3 de agosto es domingo, de casualidad, y el 5 de agosto es sábado. O sea que mi mamá puede descansar el sábado y irnos a piscina, y puede descansar el domingo para irnos a piscina. El sábado es el 5 de agosto. El 5 de agosto es sábado. No va a poder cantar el sábado. El 13 de agosto es mi cumpleaños y es un domingo. Y ella puede descansar y no, para ir a piscina. Dos veces a piscina, pero le traje ahí. Nos llevamos a Alonso. Obvio. Mi hermano chiquito, que ya se nos había montado desde un principio. Yo empecé desde 2021 acá en YouTube. Entonces nos decimos, bueno, si nos vamos a llevar a Alonso, porque Alonso ya es grande, no podemos, le podemos meter piscinas para niños, para piscinas para adultos, o para niños de 13 años, o de 11 para arriba, pueden entrar. Yo entré a todas las piscinas, pero mi hermano no se tiene que meterse. O sí. Bueno, él se puede meter en todas las que nosotros necesitamos. Pero si se mete mi mamá, con mi mamá lo hace a la cosa más honda para que Alonso le dé miedo. En la costa le mostró el tobogán. De que casi me lleva la corriente. Y no te les olvide. Cuando me termina el tobogán. No termina el tobogán. Se resbala. Tengan cuidado. Okay. Bueno, voy a mandar los saluditos prometidos a este video. Que le hayan dado. Voy a hacer la dinámica de este canal. El que le haya dado. El que me. La dinámica del canal es quien me siga en Instagram y le dé últimas tres fotitos en mi Instagram y que me siga acá en YouTube. Los que son María Rosario, María Camila, Roberta, Julieta, Emi. Muchas gracias por el apoyo que me dan. Muchas gracias. No lo muestro porque yo no sé editar y no sé. Y acá mi celular no da para tomar captura. No te lo muestro. Pero muchas gracias por el apoyo y hasta acá llega el video de hoy. Chao, locura. Adiós.